Pues un día que fui de compra y me fui a saludar a una amiga y me dijo de que venía su chico a verla, argentino, y que si la acompañaba al muelle a buscarlo porque venían de Cádiz. Y entonces pues la acompañé y vino él con un amigo. Pues nada, nos saludamos y tal y me invitaron a almorzar. Pues nos fuimos a almorzar. Y ahí se quedó la historia. Al cabo de, yo qué sé, un par de días, me llama, que salimos y tal. Accedí a verlo. Yo, mi relación era como que no iba a ir a nada porque él siempre estaba de un lado para otro, ¿no? Y y así fue que se fue para Brasil después de haberlo conocido. Mi sorpresa es que cuando viene de Brasil, pues llama de nuevo y entablo conversación otra vez con él y salimos un par de veces que hasta la fecha, que ya lleva 30 años conmigo. Mi marido, actualmente, uruguayo. Tenemos dos hijos y aún pienso que gracias a la decisión de acompañar a mi amiga, me encontrara a mi otro yo, ¿no? Y que encima que viniera del otro lado del océano. Cuando yo tenía 24 años, estaba en Inglaterra desde hacía 4 años. Y estaba pues haciendo música con un montón de gente ya que tocaban profesionalmente. Entonces, un amigo que me conoció, porque él sabía que yo componía canciones y hacía mi propia música, me dijo que había unas personas interesadas que habían escuchado una cinta que yo le pasé a él y que pensaban que tenía algún tipo de potencial de sacar esa música a nivel mundial. Y justo cuando había decidido que me iba a firmar todos los papeles, me tuve que pirar de Londres por el servicio militar. Y tenía que tomar la decisión de o soluciono el servicio militar o me quedo aquí haciendo esto y no puedo volver a España en un montón de tiempo porque soy un prófugo. Y yo tomé la decisión de venir a hacer el servicio militar. A los 8 meses pude volver a Londres. No pude continuar con el tema del contrato porque la persona que me lo había buscado a mí había reemplazado el canto, o sea, me había reemplazado a mí. Y nada, pienso, no sé si la decisión de venir aquí o no haber venido, no sé qué hubiese pasado, pero mi vida hubiese cambiado mucho. La historia fue que yo entré al Banco Central con 14 años y medio. Fue en octubre del 1949. Entré de botones y la misión del botones era pues atender el personal, ponerle tinta a los tinteros. Pues a raíz de esto ya tenía yo 16 años o 17 y me ascendieron a auxiliar, me hicieron los exámenes. Fui creciendo, llegué a ir de departamento en departamento hasta que un día volví a ascender y me ofrecieron 3 plazas, Tenerife, La Palma o Gran Canaria. Lógico, yo en ese momento decidí por Gran Canaria, porque aparte de ser mi tierra, era donde yo tenía toda mi familia. Bueno,
Pues en el año 92 estábamos ya trabajando los tres hermanos, estábamos bien en casa, y entonces a mi hermano Manol se le ocurre la idea de irnos al Nepal. Y bueno, pues decidimos hacer un viaje los tres hermanos y iban a ir también las parejas de mis hermanos mayores. Y bueno, pues por circunstancias laborales, por circunstancias que también económicas en las que se decide también ir a Sevilla, pues yo decido no ir al viaje con mis hermanos. Mis hermanos salen de viaje el 11 de julio del 92 y bueno, recuerdo que nos llamaban casi todos los días. El 31 de julio a las 5 de la tarde la policía se presenta en casa y bueno, nos comunican que ha habido un accidente aéreo y que se cree que mi hermano junto con la novia de mi hermano no han sobrevivido porque iban en ese avión. Lo que viene a continuación son horas de muchas dudas, de mucha incógnita y sobre todo de mucha angustia. Al día siguiente, ya 1 de agosto, pues se confirma por los medios informativos que hay tres españoles en el avión de viaje a Katmandú, que no hay supervivientes. Y bueno, pues tuvimos que empezar a aceptar que habían perdido la vida. El accidente te cambia todo. La incógnita te cambia la forma de verlo todo. No se supera, se sobrevive. No pasan los años. Pasan los años para aprender a vivir con el dolor. Llegan las alegrías, se forma, vives el día a día y bueno, sobrevives. Pero la contrapartida es que te das cuenta que el tiempo también juega en tu contra, porque cada vez los echas más de menos. Te das cuenta cuánto tiempo ha pasado sin hablar con ellos y sin darles un abrazo. Pero es la vida.